De regreso con más información aquí en Manglar Noticias. El director del departamento de la UGA, Zairo Osorio, nos informa sobre la recolección de la basura en la ciudad. El trabajo que estamos realizando lo estamos realizando de una manera coordinada. La semana pasada, o sea, hace un mes atrás, y desde el año pasado incluso venimos socializando por diversos medios de comunicación la recolección que se iba a dar. Comenzamos el mes anterior a hacer la recolección de lunes a viernes en todo el cantón, o sea, todo lo que es San Lorenzo, zona urbana, y las parroquias no han cambiado la recolección en las rutas que tenemos donde llegamos, pero lo que es San Lorenzo, la parte urbana, realizamos la recolección todos los días, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido, sea feriado, sea carnaval, de lunes a viernes. Solo los sábados y los domingos tenemos una ruta especial para el sector comercial, que es en el centro de la ciudad. ¿Solo al centro de la ciudad para los sábados y domingos? Sí, por la concentración que tenemos de la parte comercial, entonces eso genera un poco más de desechos. ¿Por qué? Porque el rato que tengamos un mercado habilitado, entonces concentramos todo el comercio informal y todo lo concentramos en el mercado, entonces vamos a recoger solamente en los mercados, hospital y camal, que son áreas donde se presta servicios, que no se paralizan, que debemos realizar el trabajo. Pero de ahí, por el área comercial, por la concentración de los comerciantes y todo eso, nos vemos obligados a meter una ruta especial los fines de semana de trabajar sábado y domingo solamente en la mañana y en la noche que recogemos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se suspendió la recolección de basura en los barrios periféricos? Lo que pasa es que la coordinación estaba anteriormente, se recogía tres veces por semana, se recogía en un sector lunes, miércoles y viernes, el otro martes, jueves y sábado, y para optimizar y dar un mejor servicio a la colectividad hemos aumentado dos días. Si le recogíamos en la semana tres días, hoy en día le estamos recogiendo cinco días en la semana, o sea que la gente va a tener una mejor predisposición, o sea, ya no va a haber el que se diga, sí, me olvidé de sacar hoy día lunes que me toca, entonces aquí me toca sacarla el miércoles, entonces esa basura se me pudre, me apesta, la boto a la calle. No, ahora si me olvidé hoy día, sáquela mañana, se olvidó mañana, sáquela pasado mañana. Hay personas que como que no saben que los sábados no, y sábados y domingos no va a haber recolección de basura en los barrios periféricos. Siguen sacando la basura y usted sabe, los animales, los perros, los puercos, los gatos, toda clase de animales hacen de las suyas. Y hay mucha gente como que no sabe que está ocurriendo esto en San Lorenzo. Sí, hemos tenido ciertas personas que han venido con esa queja. Se les ha explicado, incluso a algunos se les ha dado documentitos, papeles, para que peguen, y se ha hablado y se ha socializado con los presidentes de cada barrio. El día de hoy me reuní con el equipo técnico que elaboramos aquí en la unidad y hemos mandado predispuesto un equipo de trabajo conformado por unas tres personas a diferentes barrios donde tenemos estos problemas. ¿Para qué? Para que vayan a socializar casa a casa y para que se encarguen de reunirse con el presidente de barrio, hacer una reunión, y nosotros aquí llegaremos a esa reunión el día que ellos dispongan para hablar con toda la colectividad y tratar el tema netamente de la basura, el manejo de los desechos sólidos. Solo eso, a ver cómo podemos solucionarle o quedar de la mejor manera, ver cómo coordinamos actividades, coordinamos todo y tratar de que nosotros les demos el servicio y que ellos también puedan sacar su basura, nosotros podemos llevar y mantener las calles y San Lorenzo limpio.